Hola a todos, yo soy Liz de CIL Accessories. El día de hoy venimos con el tutorial de esta argolla. Es una argolla bastante elegante y muy adecuada para estas fiestas. Está forrada con cristales, mostacillas y strass. Les invito a todos a que se suscriban al canal si aún no lo están y que activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Vamos a necesitar argollas. Esta tiene 45 milímetros de diámetro. Vamos a utilizar aproximadamente 25 centímetros de strass. Eso va a depender del tamaño de su argolla, ya que ustedes la pueden modificar al tamaño que ustedes deseen. Estoy utilizando cristales número 3, pueden utilizar también cristales número 4, pero con este me gustó porque se ven bien bonitas y se ven como más delicadas. Mostacilla número 11, tijera, hilo y Fireline. Estoy utilizando número 10 los dos, pero también ustedes pueden utilizar eslón para hacerla. La pueden hacer con dorado para que se vea menos por la parte de adentro. Vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es que aquí en esta parte, miren dónde estoy, aquí vamos a comenzar de este lado. Vamos a darle dos vueltas por lo menos y vamos a amarrar aquí, que nos quede bien bien asegurado. Como pueden ver aquí, ya yo amarré, le dejé el pedacito de hilo, eso lo vamos a quemar luego. Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar un cristal, una mostacilla y un cristal para comenzar. Vamos a llevar al final. Vamos a dar la vuelta aquí, así. Ya que lo tenemos aquí, vamos a pasar la aguja por debajo, o sea, por dentro de la argolla, y vamos a salir por un cristal, así, solamente por el cristal. Vamos a ir halando bien para que nos vaya tomando la forma de una vez, así. Vamos ahora a tomar una mostacilla y un cristal. Vamos a llevar al final y vamos a pasar nuestra aguja por debajo y vamos a pasar por el cristal. Esto es una técnica bastante fácil de hacer, ya la hemos hecho en terminación y en otras argollas. Simplemente es una forma diferente de decorarla. Tomamos una mostacilla y un cristal. Llevamos al final igual. Pasamos nuestro hilo por debajo y salimos por el cristal. Esto es bastante repetitivo porque hasta el final vamos a ir a estar haciendo lo mismo. Tomamos una mostacilla, un cristal, llevamos al final, la pasamos la aguja por debajo de la argolla, por dentro, y pasamos la aguja. Voy a hacer una más. Miren dónde está de lado así. Siempre vamos a ir halando porque tenemos que asegurarnos de que nos quede bien apretado. Tomamos una mostacilla y un cristal nuevamente. Llevamos al final. Vamos a ver que se vea bien aquí. Llevamos al final. Pasamos la aguja por debajo. Y salimos por el cristal. Esto lo vamos a hacer hasta completar todo el paso en la argolla completa. Tenemos que tener pendiente que lo vamos a poner por lo menos hasta aquí para que no nos moleste al momento de abrir o cerrar la argolla. Una vez que tenemos un lado completo, así es que vamos. Estamos ahora en la parte de aquí arriba. Lo que vamos a hacer es que vamos a pasar por la mostacilla. Esto es básicamente devolviéndonos. Vamos a pasar por esa mostacilla y por este cristal que sería el segundo. Vamos a pasar la aguja por debajo. Vamos a subir otra vez por el segundo cristal. Por aquí, por el segundo.
Vamos a subir. Así. Y lo que vamos a hacer ahora es que otra vez vamos a pasar por el último cristal. Vamos a bajar por aquí. Esto simplemente lo hicimos para que la aguja nos quedara para abajo, en dirección a la argolla. Vamos a dar una vuelta. Y lo que vamos a hacer ahora es comenzar, como mismo comenzamos este lado, vamos a comenzar el otro. Vamos a tomar un cristal, una mostacilla y un cristal. Déjenme voltearlo para que ustedes lo vean mejor. Aquí. Tenemos un cristal, una mostacilla y un cristal. Vamos a pasar la aguja por debajo. Vamos a salir ahora por los cristales. Y vamos a subir por el cristal. Lo mismo que hicimos del otro lado, lo estamos haciendo ahora con este lado. Comenzamos con un cristal, una mostacilla y un cristal, y ahora solamente vamos a ir poniendo una mostacilla y un cristal. Llevamos al final, pasamos la aguja por debajo de la argolla y salimos por el cristal. Nos va quedando así. Vamos siempre a ir apretando para que él vaya cogiendo forma de una vez. Tomamos una mostacilla en cristal, pasamos la aguja por debajo de la argolla y sacamos la aguja por el cristal que acabamos de poner. Repito una vez más. Una mostacilla y un cristal. Pasamos por debajo de la argolla. Y pasamos la aguja por el cristal que acabamos de poner. Esto lo vamos a hacer hasta que terminemos la argolla completa, que quede forrada con los cristales de ambos lados. Una vez que ya estamos de este lado, que ya tenemos las dos vueltas completas, lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos la vez anterior. Vamos a pasar por la mostacilla del lado, vamos a bajar por el segundo cristal, pasamos por debajo, subimos otra vez por el segundo cristal. Voy a dar la vuelta para que se me haga más cómodo. Vamos a subir por aquí, por el segundo cristal. Pasamos la mostacilla otra vez. Y bajamos por este cristal. Entonces simplemente, como le decía, para dar la vuelta. Vamos a dar otra vuelta más. Y ya aquí, esto es súper, súper fácil. Vamos a tomar el strass y lo vamos a poner aquí. Vamos a comenzar aquí. Vamos a pasar nuestro hilo por el primer cristal para que nos quede agarrado. Aquí, miren. Nos queda ahí, ya no se mueve de ahí. Entonces, tomamos el strass. Vamos a ver, se me enredó aquí un poquito. Tomamos el strass y simplemente vamos a ir cosiendo. Vamos a ir dándole la vuelta. Pasamos la aguja. Y lo dejamos agarrado. Miren. Vamos a subir otra vez por aquí. Y
y vamos a pasar otra vez por ese mismo, es solamente para que se nos refuerce. Ya, ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a ir juntando, los que queden así apretado. Vamos a pasar por este, perdón, y ya pasaríamos por el segundo. Y lo vamos juntando así. Pasamos otra vez. Solamente es pasar entre los cristales y la argolla y el strass. Subimos el siguiente. Vamos bajando. Y vamos a dar la vuelta otra vez por la argolla. Pasamos por medio de los cristales y pasamos por el strass y los vamos subiendo para que nos quede así bien apretado. Repetimos lo mismo y esto es lo que vamos a hacer hasta completar la argolla completa. Vamos a ir haciendo esto. Miren, solo es eso. Solo es pasar la aguja por debajo y luego por el strass y otra vez por el otro lado. Y así hasta que terminemos. Una vez que estamos aquí, que ya tenemos todo el strass puesto en la argolla completa, miren qué bonito. Lo que vamos a hacer es que vamos a dar la vuelta aquí y vamos a ir amarrando por lo menos en dos o tres partes que no se vea. Y ya terminamos nuestra argolla. Una vez que la tenemos terminada, así es como nos queda. Miren qué belleza. Imagínense en todos los colores que se pueden hacer y cómo resaltaría el strass. La pueden hacer también con plateado, con argollas plateadas. Ya eso, como siempre le digo, es a su imaginación. Este es un video en colaboración con Kovitz, muy agradecido con ellos por los materiales y con ustedes por vernos. No olviden suscribirse, darle like y compartir para que sigamos aprendiendo juntas. Bye bye.